¿Cómo dibujar un escritorio paso a paso con Artejaret? Vamos a empezar haciendo la mesa de nuestro escritorio. Para esto vamos a hacer una línea recta. De esta forma. Y vamos a bajar con otra línea recta. Hacemos otra línea recta para este lado y subimos con otra línea. Y la vamos a llevar hasta este lado. Bajamos de la misma forma. Y empezamos a darle detalles. Vamos a hacer ahora aquí otra línea. Y otra por abajo. Vamos a hacer por este lado. Una línea que llegue hasta este punto para darle dimensión a nuestro escritorio. Hacemos otra pequeña línea por este lado, de esta forma. Y vamos a hacer la parte de arriba. Recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Vamos a trazar una línea desde aquí hasta este punto para hacer una pequeña lámpara. Hacemos aquí un triangulito y vamos a hacer la forma de la lámpara. Empezamos haciendo un circulito, dos líneas, vamos hasta este lado y otra línea. Vamos a hacer aquí la forma de la lámpara de esta forma. Y cerramos a este lado. Si te está gustando el video, no olvides apoyarnos con un me gusta. Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de todo el dibujo para ultimar detalles. Pero primero recordemos que el escritorio es un tipo de mueble y una clase de mesa. Es usado frecuentemente en el entorno de trabajo y de oficina, para leer, escribir sobre él o para usar utensilios sencillos como lápiz y papel o complejos como una computadora. Así vamos a repintar. Y ya hemos terminado de dibujar nuestro escritorio paso a paso. Espero que les haya gustado. Y no olviden ponernos en los comentarios qué otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal.